Sí, o sea. Voy a...
Buenas noches, profe.
Aló.
Momento, ahora un adulto tenía entendido.
Sí. ¿Qué día vas a asistir a Costa? Lunes y miércoles. Okay. Agudelo James. Doctor, el día miércoles, buenas noches. Okay. Amador Sandis Marcela. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches, ¿qué día vas a asistir? El lunes, profe. Estás metido en un problema, querido. Estás metido en un gran problema. Gracias. Acosta, estuviste ayer, ¿verdad? Sí, señor.
Agudelo, ¿estuviste ayer en clase? Sí, ella estuvo, doctor. No, pero doctor, no, señor. No, pero Agudelo Bustos, fue la que estuvo, profe. Agudelo Gutiérrez. No, señor, doctor. No, no tuviste virtual. Sí, virtual. Virtual sí, pero presencial. Sí, sí. Amador Sandis Marcela, ¿estuviste ayer? Sí, señor. Angulo o María Fernanda. Yo, doctor, buenas noches. Buenas noches. ¿Estuviste ayer en clase? Sí, señor. ¿Vas a asistir lunes o miércoles? Lunes, doctor. Arisa Castellano Luis Alberto. Arisa. No es del grupo. No es del grupo, profe. Ok. Arroyo Gabriel. Presente, profe. Buenas noches. Ok. ¿Estuviste en clase ayer? Sí, señor. ¿Qué día vas a asistir? Lunes. Ok. Betancur. Betancur. Buenas noches. ¿Estuviste ayer en clase? Sí, señor. ¿Qué día vas a asistir, lunes o miércoles? El lunes. Ok, Bolívar Alexander. Sí. Bolívar. Los que no están tranquilos que los ingresos ahora están al final. Los que no aparecen. Ok, profe. Bueno, gracias. Bolívar, ¿estuviste en clase ayer? Sí, señor. ¿Vas a asistir qué día? Los lunes. Cabrera, Juan Pablo. Se retiró, doctor. Ok. Calderón, Sandra Patricia. Buenas noches, doctor. Buenas noches, ¿estuviste en clase ayer? Virtualmente, doctor. Ok. ¿Va a asistir qué día? Doctor, yo no puedo asistir a la universidad. Tengo unas patologías que pasé y una incapacidad por más de un mes. Entonces, no estoy esperando que el registro y control me diga qué debo hacer. Listo. Calderón, Angie Daniela. Buenas noches, doctor. Buenas noches. ¿Tuviste en clase ayer? Sí, señor, virtual. ¿Qué día vas a asistir, lunes o miércoles? Miércoles, doctor. Ok. Calleja, Sandra Victoria. Calleja, Sandra. Sandra Victoria. ¿Están en la clase o no están en la clase? Calleja no es de la clase, doctor. Estaba pensando. ¿No? Camacho, Mercedes. Presente, profe. Camacho, ¿estuviste en clase ayer? Sí, señor, presencial. ¿Qué día vas a asistir, lunes o miércoles? Lunes. Camargo, Nadia Geratín. Hola, profe. Hola, ¿estuviste en clase ayer? Yo estuve ayer. Sí, señor, yo estuve ayer presencial. Ok, ¿qué día vas a asistir, lunes o miércoles? Ambos. Listo. Cárdenas, John Octavio. Cárdenas, John. Cárdenas, John, ¿no está en esta clase? No, no, señor. Ok. Castro. Castro Alfonso Julio Fernando. Presente, profe. ¿Estuvo en clase ayer? No, señor. No pude asistir. Voy a tomarlo el lunes, profe. ¿Pero virtualmente tampoco? No, profe, no. No. Se me presentó un inconveniente y no pude asistir. Ok. Listo. Caviede, José Eliezer. Sí, señor. Asistí ayer. Mediáticamente lunes y miércoles también. No te entendí. ¿Vas a estar solo virtual o qué? No, no. Pues voy los lunes y eventualmente los miércoles. Si no, así hay aforo. El Villamor Undi. Buenas noches, doctor.
Buenas noches. ¿Puedo prender la cámara, por favor? Gracias. ¿Estuviste en clase ayer? Sí, señor, virtual. ¿Qué día vas a asistir, lunes o miércoles? Ninguno de los, ambos virtual. Ok. Centeno, Sayas, Yesenia, Cecilia. Buenas noches, profe. Buenas noches. ¿Estuviste en clase ayer? Sí, señor. ¿Qué día vas a asistir, lunes o miércoles? Lunes, profe. Ok. Céspedes, niño, Heiner, Alexander. No, profe, no es del grupo. Cortés, Daniel, Ricardo. Cortés, Daniel. Tampoco, profe, no es del grupo. Daza, Oscar, Duan. Buenas noches. Buenas noches. ¿Ayer estuviste en clase? Sí, señor. ¿Qué día vas a asistir, lunes o miércoles? El lunes. Ok. Díaz, Anthony, Joseph. Profe, compañero Joseph, aplazó. Ok. Tiene nombre como afgano. Joseph. Se vino no antes. Es, no es colombiano. Se vino antes que subieran los talibanes. Echeverre y Angie Carolina. El talibán es Cavie. Presente. Echeverre, ¿estuviste en clase ayer? ¿Señor? ¿Estuviste en clase ayer? Sí, señor. ¿Qué día vas a asistir, lunes o miércoles? Los lunes. Ok. Flores Navarrete, Andrés Patricio. Presente, doctor. ¿Tuviste en clase ayer? Sí, señor, virtual. ¿Qué día vas a asistir? ¿Lunes o miércoles? Voy a asistir virtualmente. Por temas laborales paso viajando, entonces me hace mucho más fácil. Flores Colmenares, Alexander. Buenas noches, doctor. Buenas noches. ¿Tuviste en clase ayer? Doctor. Sí, señor, los lunes. Ok. Franco Edison Enrique. Franco Edison Enrique. No es del curso, profe. Galvis Angie Gabriela. Angie Gabriela Valentina. Profe, la compañera aplazó. Ok. Garrido Eradio Bryan. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. ¿Tuviste en clase ayer? Virtualmente y continúo virtualmente hasta más adelante. Ok. González Barbosa Marixa. Marixa. Ella está aplazada, licenciado. Ok. Gutiérrez David Santiago. Presente, doctor, muy buenas noches. Asistí ayer. Sí, señor, asistí ayer presencialmente y puedo asistir los lunes y eventualmente algunos miércoles también. Ok. Herminda, Salazar Pardo, Herminda. Doctor, buenas noches. Ahí en ese listado está mi nombre como si fuese apellido. Mis apellidos son Salazar Pardo. Hermina, mi nombre. Don't worry, be happy. ¿Estuviste en clase ayer? Sí, doctor, ¿cómo no? Virtual. ¿Qué día vas a asistir, lunes o miércoles? Pues los días lunes, pero por ahorita en estos primeros días asistiré virtual. Hernández Mauricio. Hernández Mauricio. Presente, profesor. Okay. ¿Estuviste en clase ayer? Sí, señor. ¿Va a asistir qué día? No voy a asistir. Tengo una comorbilidad y ya envié carta a la universidad. Ok, Herrera Ángel Alberto. Sí, señor, buenas noches.
Ayer asistí y el día lunes. Listo. Herrera González María Jimena. Herrera María Jimena. ¿Sí está en la clase? No, es del curso, profe. No, señor, no es del curso. Huertas Natalia Andrea. Perdón, doctor, me llamó porque es que se me cayó el audio. Qué pena, soy Susana Pinzón. No, voy por Huertas Natalia Andrea. Ah, bueno, doctor, muchas gracias. Disculpe la interrupción. ¿Natalia Andrea está en la clase o no? No, no es del curso. Sí es del curso, profe, pero no me acuerdo si aplazó. Ya le escribo y te confirmo. Okay. Jiménez Joana Alexandra. Profe, asistí ayer y voy a asistir los lunes y miércoles. Ok. Jurado Diana Patricia. Buenas noches, doctor. Asistí anoche presencial y voy a asistir eventualmente lunes y miércoles. Ok. La Rota David Felipe. Profe, el compañero aplazó. Ok. Lara Lizeth Patricia. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Asistí ayer y voy a asistir los lunes. Ok. Gracias. Linares Sandra Milena. Linares Sandra. ¿No está en la clase? Aplazó, profe. Entonces va a haber menos gente de la que ustedes piensan. Lombana Juan Carlos. Presente, profesor. ¿Estuviste en clase ayer? Sí, señor. ¿Qué día va a asistir? Los lunes. Ok. López María Dolores. En este momento ella tiene problemas de sonido, doctor, pero ella va a asistir los lunes, según me escribió. ¿Pero está conectado ahorita? Sí, doctor, está conectado. Ok, pero bueno, hay mucha gente para los lunes y los miércoles me le están haciendo el feo. Lora Natalie del Socorro. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Estoy virtual y voy a asistir los lunes. Profe, porque la mitad de la lista son los miércoles. Hasta ahorita va pasando la mitad de la lista que eran los lunes. Malagón Germán. Malagón. Profe, buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Vargas Malagón Germán. Siempre me colocan. Ok, estuviste en clase ayer. Y Vargas Malagón Germán. Estuviste en clase ayer. Germán, que sí, señora, ayer estuve. ¿Y qué día vas a asistir? Virtual, doctor. ¿Qué día vas a asistir? ¿Lunes o miércoles? Sí, doctor, voy a seguir en la virtualidad. Martínez Carlos Alex. Voy a seguir en la virtualidad. Ok. No, Martínez. Profe, por ahora no, por cuestiones de salud no puedo asistir. Listo, Martínez Carlos Alexis. Doctor, buenas noches. ¿Estuviste en clase ayer, Martínez? Sí, señor. ¿Qué día vas a asistir? Virtual. Mayorga Alirio. Asistí ayer y voy a seguir yendo los lunes. Ok, Merchan Diego. Diego Alejandro. No es del curso. Ok. Monroy Ingrid Yadira. Yo, profe, buenas noches. Buenas noches. Estuve ayer virtual y voy a seguir virtual. Ok. Monsalve José Domingo. Monsalve José Domingo. Creo que él se retiró, profesor.
Él estaba en mi grupo y creo que él aplazó. Ok. Moreno, Yadira, Alexandra. Moreno, Yadira. Yadira, Alexandra, ¿dónde está la clase? Ya. Yo, qué pena contigo, no me activa el audio. ¿Estuviste en clase ayer? Voy a asistir los días lunes y no pude asistir ayer, aunque sentó un inconveniente de fuerza mayor. Ok. Muchas gracias. Moreno, León, Jacqueline. Profe, ella se retiró. Ok. Muñoz, Diva Cecilia. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Estuve, sí, virtual y voy a asistir los miércoles. Ok. Gracias. Muñoz, Felipe. Doctor, buenas noches. Mi nombre es Escobar Muñoz Felipe. No Muñoz, sino Escobar Muñoz Felipe. ¿Estuviste ayer en clase? Sí, señor. ¿Qué día va a asistir? Los lunes, doctor. Ok, Muñoz Jonathan. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas noches. Asistí el día ayer virtual. Voy a asistir los días miércoles, doctor. Ok, Muñoz de Yanira. Presente, profesor. Ok, ¿estuviste ayer en clase? Sí, señor. ¿Qué día va a asistir? Los miércoles. Ok, Murcia Astri. Gracias, profesor. Buenas noches, profesor. Espera que no corte la cámara. Profesor, yo vivo en el Huila por el momento y ya envié una carta a la universidad para ver qué me dice, pero si de pronto no hay una buena respuesta, asistiría el miércoles con esfuerzo. Ok, listo. Navarro, Lisset. Presente, profe. ¿Estuviste en clase ayer? Sí, señor. ¿Qué día va a asistir? Sí, voy a asistir los lunes. Ok. Negro López Aura Teresa. Buenas noches, doctor. Sí, asistí ayer a clase virtual y asistiría miércoles, si hay posibilidad, los lunes también. Ok, Noreña, Dolly, Ivonne. Doctor, buenas noches. Buenas noches. ¿Asististe a clase ayer? Sí, señor. ¿Qué día va a asistir, lunes o miércoles? Los miércoles. Ok, Osma Marixa. Presente, doctor. Ok, ¿estuviste en clase ayer? Sí, señor, presencial. ¿Qué día va a asistir? Lunes y eventualmente los miércoles. Ok, Osorio, Sandra Ismenia. Presente, profe. Ok, ¿estuviste en clase ayer? Sí, señor. ¿Qué día vas a asistir? ¿Lunes o miércoles? Los miércoles, doctor. Ok. Osorio, Yuri, Carolina. Buenas noches, doctor. Buenas noches, ¿estuviste en clase ayer? Sí, señor. ¿Qué día vas a asistir? Los miércoles. Ok, Ospina, Walter, Fabricio. Él se retiró. Ok. Pavón, Freddy, Giovanni. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Doctor, por el momento no puedo asistir. Tengo una hija recién nacida. Ok, ¿estuviste en clase ayer? ¿Señor? ¿Estuviste en clase ayer? Claro, sí, señor, virtual. Ok, listo. Gracias, doctor. Páez, Miguel Armando. Hola, profesor. Hola, ¿estuviste en clase ayer? Sí, señor. ¿Qué día vas a asistir? Por el momento virtual, profe. Ok, Palacio, José Félix. José Félix. Buenas noches. Buenas noches, ¿estuviste en clase ayer? Sí, señor. ¿Qué día vas a asistir? Día lunes. Ok, Palacio, Alexander. Doctor, buenas noches. Buenas noches. ¿Estuviste en clase ayer? Sí, señor. ¿Qué día vas a asistir? Por el momento virtual, doctor. Ok, Peña, Sandra. Buenas noches, profesor.
Buenas noches, ¿estuviste en clase ayer? No, profesor, no pude asistir, tuve un inconveniente, estaba viajando. Ok, ¿va a asistir lunes o miércoles? Los miércoles, profesor, eventualmente. Ok, Pérez, Ricardo. Licenciado, buenas noches. Ayer asistí virtual y fue hasta ahora virtual, sigo virtual, licenciado. Ok, Pinzón, Susana. Pinzón, Susana. Doctor, ella está ahí. Sí, doctor. Continúo virtualmente, doctor. Muchas gracias. ¿Y él estuvo en clase? Asistí a la clase virtualmente, sí, señor. Ok. Se nos dejó lo de los contratos para repartirlos. Sí, Porra, Joana Caterini. Se retiró, doctor. Ok. Poveda Martínez, Jennifer, Marcela. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches, ¿estuviste en clase anoche? Sí, profe, virtual. ¿Vas a asistir qué día? Profe, pues yo tengo certificado de población de alto riesgo, pero pues depende de lo que diga registro, y eventualmente sería los miércoles. Ok. Gracias, profe. Alexander. Buenas noches, doctor. Buenas noches. ¿Estuviste en clase ayer? Sí, señor. ¿Qué día va a asistir? Los miércoles, doctor. Ok, Ramírez, Darlene, Andrea. Buenas noches, doctor. Buenas noches, ¿estuviste en clase ayer? Sí, señor. Ok, ¿qué día vas a asistir? Los días lunes. Ok, Ramírez, William. Yes. Profe, presente, buenas noches. Buenas noches, ¿estuviste en clase anoche? Sí, señor. ¿Qué día vas a asistir? Los miércoles. Ok, Rentería, Cristian. Presente, profesor. ¿Estuviste en clase ayer? De forma virtual. ¿Y vas a asistir qué día? Pues yo aparezco los miércoles, pero me gustaría asistir los lunes, o si se pueden, los dos días mejor. Ok. Puedes ir los dos días siempre y cuando no se cumpla con el aforo, no se supere el aforo, ¿vale? Ah, listo, profe. Entonces yo estaré pendiente para saber si los miércoles también. Rey Luz Angélica. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Para asistiría los lunes y ayer estuve presencial. Ok. Rodríguez Marjan o Marjan. Ella ya no está, doctor. Profe Marjan nunca estuvo con nosotros. Rodríguez Mariluz. Presente, doctor, estuve en clase y voy a asistir los miércoles. Ok. Dime, Dolly. Dolly, doctor, le iba a pedir el favor si había la posibilidad de poder ir también los lunes. Si podías dejarme ahí en la lista, al pendiente, porfa. Bueno, siempre y cuando no se supere el aforo, puedes ir. Okay. Muchas gracias, sí, señor. Romero, Paula. Buenas noches, profesor. Buenas noches. ¿Estuviste en clase ayer? Sí, señor, pero de manera virtual. Yo también estoy a la espera de registro y control, ya que radiqué la solicitud de clase virtual por comorbilidad. Ok. Rosa, Ricardo. Buenas noches, doctor. Pues, lo verdad que es que vivo un poco retirado de Bogotá, pues me gustaría, pues, hasta donde se pueda mantener la virtualidad, pero pues si de pronto podría asistir, eventualmente serían los miércoles. Ok, ¿estuviste en clase ayer? Sí, señor, virtual. Ok, listo. Rosso, José Miguel. Profe, 3A, cambio de... No está en clase, en esta clase. No, señor. Ok.
A ver, rueda Ana Victoria. Buenas noches, doctor. Buenas noches, ¿estuviste ayer en clase? Sí, señor, y voy a seguir de manera virtual. Ok. Gracias. Sarmiento Eva. Buenas noches, profesor. Buenas noches. ¿Asistí ayer? Sí, señor, y asistiría los lunes. Ok. Sereni Ingrid Alexandra. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Asistí virtualmente ayer. Uh-huh. Yo vivo también fuera de Bogotá, pero igual voy a ir el miércoles, o sea, mañana. Okay. Mientras que el señor me lo permita. Listo. Serrano John Armando. Buenas noches, profe. Yo iría los lunes, perdón, y ayer estuve en clase virtual. Ok. Sotelo Sandra Patricia. Buenas noches, doctor. Yo iría los miércoles. ¿Estuviste en clase ayer? Sí, señor. Suárez Estela. Buenas noches, doctor. Asistiría los miércoles. Estuve en clase ayer virtual. Ok. Susunaga Mónica. Buenas noches, doctor. Asistí ayer de manera virtual y asistiré de manera presencial los días miércoles. Ok, Tapias Juan Esteban. Tapias Juanes. Juan Esteban. Profe, buenas noches. Qué pena. Ajá. ¿Tuviste en clase ayer? Sí, señor. Voy a asistir mañana, los miércoles. Ok. Tolosa Jason Alexis. Ya se retiró, doctor. Torres Cárcamo Viviana. Hola, profe, buenas noches, ¿cómo está? Asistí ayer a clase virtualmente y por ahora estoy a la espera de respuesta de registro y control por comorbilidades. Muchas gracias. Ok, Torres Paula Gisela. Profe, buenas noches. Yo estuve ayer virtual, voy a asistir los lunes. Ok, Vallejo Jafet. Vallejo. Profe, el compañero aplazó. Se retiró. Ok. Belandia Jorge Enrique. No es del curso, profe. Velasco Ana Milena. Los miércoles, profe. Ok. Y si hay una mínima posibilidad, los jueves. ¿Los jueves? Si quiere puede venir el viernes. El sábado también. Villa Ramírez. Villa Ramírez. Y lo aplazó, profe. Y los viernes también. Villarraga Alejandro. Buenas noches, doctor. Yo asistí ayer virtual y presencial serían los miércoles. Ok. Bueno, ahora sí, gracias. Quienes no estaban en esta lista que llamé, me van diciendo apellidos y nombres. Empiezo por orden alfabético. Bautista. Con la A. Apellidos con la A. Con la B. Los que Bautista, profe. ¿Bautista qué? Bautista Rodríguez. William Alfonso. ¿Estuviste en clase ayer? Sí, señor, yo asistí ayer. ¿Qué día va a asistir, lunes o miércoles? Lunes. Ok. Listo. Gracias, profe. ¿Alguien más con la B? ¿Con la C? ¿Con la Che? ¿Con la D? ¿Con la E? Buenas noches, doctor. Buenas noches. Espinosa Narváez, Jennifer. ¿Jennifer qué? Jennifer. ¿Jennifer sola? Sí, señor. ¿Estuviste en clase ayer? Sí, señor, de manera presencial. O sea que vas a asistir los lunes. Sí, señor. Ok. ¿Alguien más con la E?
¿Con la F? ¿Con la G? ¿Con la H? ¿Con la I? ¿Con la J? ¿Con la K? ¿Con la L? ¿Con la M? Yo, profe, buenas noches. Buenas noches. Moreno Rodríguez, Lizeth Andrea. ¿Estuviste en clase ayer? Sí, señor, de manera virtual. ¿Vas a asistir qué día, lunes o miércoles? Los días lunes eventualmente, profe. Ok, ¿hay alguien más con la M? Gracias. ¿Con la M? Ok. ¿Con la N, con la O? ¿Con la P? ¿Con la Q? ¿Con la R? ¿Con la S? Buenas noches, profesor. Oh, buenas noches. Roja, sí, ¿no? Sí, Roja Sotalera, María Camila. ¿Estuviste en clase ayer? Sí, señor. ¿Qué día vas a asistir? Los días miércoles, pero desde la próxima semana, profesor. Esta mañana no puedo asistir. Muchas gracias. Con la S. Buenas noches, profesor. Sánchez, Mateo, Jenny, Carolina. ¿Estuviste en clase ayer? Sí, señor. ¿Qué día vas a asistir, lunes o miércoles? Eventualmente los miércoles. Ok. Gracias. ¿Alguien más con la S? ¿Con la T? ¿Con la U? ¿Con la V? ¿Con la X? ¿Con la Y? ¿Con la Z? No falta más nadie. Listo, bueno, entonces entremos en materia. Perdón, profe, dijo, ayer nos dijiste que hoy nos decía cómo iban a hacer los contratos. Di el chance hasta el día de mañana para que organizaran los grupos. Ok. Y mañana voy hablándoles un poco de cómo van haciendo el trabajo. Listo, profe, gracias. Bueno, a ver, ¿quién me puede leer el artículo 1495 del Código Civil y otra persona el artículo 864 del Código de Comercio? Yo el 1495, profe, el 1495. Sí, primero del Código Civil, 1495. Definición de contrato o convención. Contrato o convención es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser de una o de muchas personas. Ok, ¿y el 864? ¿No era el 865, profe? Ok. El contrato es 864. El contrato es un acuerdo de dos o más partes para construir, regular o extinguir entre ellas una relación jurídica, patrimonial y salvo estipulación en contrario, se entenderá celebrado en el lugar de residencia del proponente y en momento en que éste reciba la aceptación de la propuesta. Se presumirá que el ofertante ha recibido la aceptación cuando el destinatario pruebe la remisión de ella dentro de los términos fijados por el artículo 850 y 851. Ok. ¿Otra vez? ¿Es el Código de Comercio? 864. El contrato es un acuerdo de dos o más partes para construir, regular o extinguir entre ellas una relación jurídica patrimonial y salvo estipulación en contrario, se entenderá celebrado en el lugar de residencia del proponente y en el momento en que éste reciba la aceptación de la propuesta. Se presumirá que el ofertante ha recibido la aceptación cuando el destinatario pruebe la remisión de ella dentro de los términos fijados por los artículos 850 y 851. Uh-huh. Y otra vez, por favor, me leen el 1495.
Noción de contrato. Contrato o convención es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser de una o de muchas personas. Ok. Bueno, según esas dos definiciones, tanto la del Código Civil como el Código de Comercio, ¿quién me podría dar una definición que pudiera, digamos, recoger ambas? Teniendo en cuenta ambas definiciones, ¿no? Un contrato es un pacto entre bilateral, en donde las partes se pueden obligar a hacer o a no hacer cierta actividad. Ajá. ¿Quién más? También podría ser. Un contrato es un acuerdo de voluntades donde se obligan a unos deberes y unas obligaciones. ¿Quién más? También podría ser que el contrato es un acto jurídico donde se manifiesta la voluntad y esta está encaminada a producir efectos jurídicos y este se suscribe por dos o más personas. Ok, bueno, ¿qué le llama la atención de, si se dan cuenta, hay una diferencia entre el Código Civil y el Código de Comercio? Profe, ¿puedo opinar ahí? Sí. Pues básicamente lo que me llama la atención es que una diferencia fundamental es del tipo de materia que regula. Por ejemplo, en el derecho civil se encarga de las relaciones entre particulares, ya sean personas físicas o jurídicas, mientras que el derecho mercantil se ocupa de regular actividades de los empresarios o en el ejercicio de su profesión. Ajá, ¿qué más? Profe, yo también cuando estaba haciendo lo del foro, miraba que la definición en el Código Civil nos dice que es una obligación para dar, hacer o no hacer alguna cosa. Y si miramos la definición del artículo 864 del Código de Comercio, dice partes para constituir, regular o extinguir entre ellas una relación jurídica patrimonial. Estaba mirando esa diferencia entre la que una habla de las obligaciones de dar, hacer y la otra está hablando sobre una relación mercantil, donde se constituye una empresa, donde se regula una empresa y donde, cómo se extingue esa relación entre ellas. Ahora que, pues miremos que no solo se refiere el 864 a que eventualmente sean unos comerciantes. Hay una figura que se llama el contrato de transacción. Está regulado por el Código Civil. Y en una transacción lo que se hace es que las partes resuelven las diferencias que tengan. Y esas diferencias que tienen las partes las están resolviendo a través de un contrato en el cual están adquiriendo unas obligaciones o están adquiriendo unos compromisos. Entonces ahí, por ejemplo, también sería la forma de que nazca el contrato. Bueno, ¿alguien más que de pronto quiere aportar algo? Sí, profe, los contratos comerciales o mercantiles siempre van a ser onerosos, en cambio los civiles pueden ser gratuitos. Bueno, podría ser. Que los civiles, bueno, no siempre van a ser onerosos. Dame un ejemplo de cuándo podría considerarse que sea gratuito. ¿En una herencia? ¿Cuánto? Donación. Comodato, en el comodato. Los de donación, contratos de donación. Exacto, muy bien. Sí, comisos. Bueno, sí, es civil. Es un fideicomiso civil. La herencia. Contratos sin ánimo de lucro. ¿Cuál sería ese contrato sin ánimo de lucro?
El de una fundación. Exactamente, o una asociación, por ejemplo, que quiera hacer un contrato con el Estado de pronto, y obviamente pues es sin, digamos, es sin ánimo de lucro, solamente pues desarrollan el proyecto como tal, pero ahí no es oneroso en ese sentido. ¿Cuáles son esos tipos de contratos? Porque no tengo presente, porque no, los contratos que hacen normalmente el Estado son onerosos. Miren, por ejemplo, el de las MINTICs. ¿Quién más? Bueno, dentro de esos contratos, miremos que los contratos van a tener los contratos tienen unos elementos esenciales. ¿Quién me ayuda leyendo el 1502 del Código Civil? Miremos cuáles son esos elementos esenciales que tiene Bautista. Iba a decir algo, Bautista. Yo leo, profe. Profe, dice los actos de declaración y declaraciones de voluntad. El 1502. Y el 1502 lo leo. Que se iba a decir para que una persona se obligue a otra por un acto o declaración de voluntad, es necesario que sea legalmente capaz. Segundo, que consienta en dicho acto o declaración y su consentimiento no adolezca de vicio. Tercero, que recaiga sobre un objeto lícito. Cuarto, que tenga una causa lícita. La capacidad legal de una persona consiste en poderse obligar por sí misma y sin ministerio o la autorización de otra. Ok, entonces si miramos aquí nos dice que el contrato tiene esos requisitos, ¿cierto? El contrato tiene estos elementos esenciales que son que haya capacidad de las partes. ¿Cómo determinamos la capacidad? ¿Cómo se determina la capacidad de las personas? Sea mayor de edad, profesor. Ajá. La capacidad. Que no tenga ninguna discapacidad. Discapacidad mental. Legalmente capaz. Y entonces, si la capacidad se refiere a la mayoría de edad, entonces... Un representante. No sé si ustedes vieron la noticia de que la Corte Suprema dijo que los menores de 18 y mayores de 14 años podían constituir una unión marital de hecho. Sí, señor. Sí, pero que no se lo dijeron. ¿Dónde quedaría ahí esta capacidad que se necesita para celebrar un contrato? Porque al final la unión marital de hecho trata de equivaler a un matrimonio. Y el matrimonio debe consentimiento. Y que esté trabajando, que tenga cómo producir y que tenga ese hogar. No, pero miremoslo por la mayoría de edad, únicamente. ¿Debería desde la mayoría de los 14 años? Si la mayoría son a los 18, entonces, ¿cómo se va a mencionar o cómo se va a tomar que? ¿Con un representante? Doctor, ahí no se referiría más bien que la capacidad es la aptitud de la persona para disfrutar y exigir esos derechos. A ver, Ana Milena. Profe, pues según lo que me acuerdo que nos explicaba la profe Paola, es que se supone que una persona que podamos nombrarla no capaz son los niños menores de 14 años. Los jóvenes mayores de 14 años ya son considerados como capaz.
Pero es que la capacidad la da la mayoría. La mayoría actualmente están 18 años. La capacidad relativa puede ser de mayor de 14 y menor de 18, ¿no? No, es otra cosa. Otra cosa es que haya una emancipación. Al final, la emancipación puede ser legal o judicial. ¿Cuál es la emancipación legal? La emancipación legal va a ser al cumplir la mayoría de 18 años. Ya la persona tiene una emancipación por el simple hecho de cumplir la mayoría de edad. La emancipación judicial sería, por ejemplo, cuando el juez autoriza que el menor pueda trabajar. Por ejemplo, que el menor de 18 y mayor de 14. Pero hay una habilitación legal, ¿sí?, para poder celebrar ese contrato, pero porque hay una decisión de una autoridad. Pero en este caso no hay ninguna decisión. ¿Sí? Dime, Ana María. Ana Milena, perdón. Date cambio. Profe, volví. En ese orden de ideas, los menores que son papás a los 14, 15, 16, ¿ya ellos son automáticamente emancipados o es un estatus? No, y te voy a poner un ejemplo. Yo soy el director del Centro de Conciliación, de consultorio jurídico. Yo tengo más de 4 años en el cargo como director del Centro de Conciliación. Y en este tiempo hemos atendido por ahí como unas 2 o 3 ocasiones donde van a establecer una cuota de alimentos o solicitar una conciliación para establecer la cuota de alimentos y que los padres del menor sean otros menores, ¿sí? Que tengan 15, 16, 17. Entonces, en ese caso, no puede quedar como convocante y que se comprometan, que se obliguen a una cuota de alimentos el menor. ¿Quién va a llamar normalmente a pedir la cuota? Va a ser la mamá, ¿cierto? Que la mamá la custodia. Entonces le va a llamar al papá para que el papá se establezca la cuota y le pague mensualmente. Pero entonces, si la mamá es menor y el papá es menor de edad, ambos son menores de edad, tiene que quedar la actuación hecha por los abuelos, que son los adultos. Asumen los padres de los... Entonces, no es que porque ya el hecho de que tuvieron un hijo ya los habilitó y entonces se volvieron emancipados, no. Siguen siendo menores de edad. Y entonces, en ese caso, ¿qué nos ha tocado hacer? Hacer el acta de conciliación y quienes se obligan son los abuelos. Los abuelos, sí. Quienes se obligan son los abuelos. ¿Por qué? Porque pueden ser muy los padres, pero son menores de edad. Entonces, como son menores de edad, el menor de edad, el papá, por más que quiera dar la cuota, no se puede comprometer porque no tiene capacidad para ser sujeto de obligaciones. Entonces nos basamos en 411 del Código Civil, que dice a quienes se les debe alimento. Y entonces, por ejemplo, ahí los alimentos los pueden pagar los abuelos. Dime, Alexander. Profe, ¿y si los abuelos no tienen la capacidad económica? Alexander. Doctor, entonces, para la unión marital, de hecho, sí lo pueden hacer ellos a su libre albedrío. Pero en dado caso de que haya un niño, ahí sí ya no pueden dar para, o bueno, conciliar. Pues de todas formas, ahí hay un contraste, ¿no? Tienen derecho para una cosa, pero para otra no. Deberían tener derechos para ambas cosas entonces. Lo que pasa es que la norma no ha cambiado. Que ellos sacaron una sentencia manifestando esa situación, pero la norma no ha cambiado como tal. El Código Civil sigue siendo el mismo. La persona va a seguir adquiriendo la capacidad con la mayoría de edad. Y por allá en el año 61 salió la norma donde se estableció que era a los 18 años la mayoría de edad, porque antes era a los 21. Entonces, la norma no ha cambiado. Y fíjense que no es la única vez que una alta corte saca de pronto una sentencia donde la sentencia, digamos, llama la atención porque va abiertamente en contra de la ley. Licenciado, disculpe, pero nos han enseñado... Espera para terminar la idea. Entonces, voy a poner otro ejemplo. La Corte Constitucional
ha sacado muchos fallos. Por ejemplo, el matrimonio igualitario. La adopción de menores por parte de parejas del mismo sexo. La eutanasia. Todo eso va en contra de la ley. Todas esas decisiones judiciales. ¿Por qué? El artículo 113 del Código Civil sigue definiendo que el matrimonio es aquel contrato celebrado entre un hombre y una mujer. No se ha modificado esa norma. Entonces, al decir que aprueba matrimonio para parejas del mismo sexo, matrimonio igualitario, como se conoce, no está yendo en contra de la norma, del Código Civil. Cuando habla de que puede una persona disponer o aplicársele la eutanasia, no está siendo un suicidio asistido que está prohibido por el Código Penal. Es un delito, ¿sí? Se está yendo en contra de la norma. Entonces, cuando nosotros miramos ese tipo de situaciones, dentro de estas decisiones que se han tomado por la alta corte, en esos aspectos puntuales, en esas sentencias o en esos casos muy concretos, busca cómo mandar el mensaje al órgano competente. ¿Cuál va a ser el órgano competente? El Congreso de la República. Señores Congreso de la República, legislen, o sea, modifiquen la ley. Dura les, sec les. Si lo habían escuchado, el término en latín. Dura les, sec les. Sí, la ley es dura, pero significa, la ley es dura, pero es la ley. Entonces, así nos parezca que de pronto la ley pueda ser arbitraria, sigue siendo la ley. Entonces, mientras no cambie, mientras no se modifique, va a seguir siendo la ley. Entonces, la capacidad no ha sido modificada todavía. No ha sido modificada la capacidad de que pueda adquirirse o pueda tenerse la capacidad siendo menor de 18 años. Y fíjense que quizás en los últimos años se ha hablado sobre bajar la mayoría de edad, pero solamente en dos aspectos muy puntuales que se ha centrado la discusión y no ha prosperado. Y una era para la responsabilidad penal, que a partir de los 16 años entonces se trataran como adultos, o sea, bajarlo para esos asuntos penales. Y la otra que por ahí, pero esa no duró mucho, esa propuesta, que era que se pudiera ejercer el voto a los 16 años, a partir de los 16. Entonces, fueron propuestas que no tuvieron mucho eco y murieron, nunca fueron aprobadas. Entonces, sigue siendo la mayoría de edad a los 18. Entonces, mientras la persona sea capaz, puede ser sujeto de contraer obligaciones, o sea, de celebrar un contrato. Pero si no tiene capacidad, ese contrato va a estar viciado. Y voy a poner un ejemplo que, de lo cual vamos a hablar más adelante. Y es el contrato de matrimonio. El matrimonio es un contrato. Si hay un matrimonio celebrado entre un adulto y un menor de edad, ese matrimonio tiene una nulidad. Una sanción al negocio jurídico se llama una nulidad. Que esa nulidad sea relativa, o sea, porque es saneable. ¿Cómo se sanea esa nulidad? Pues con la autorización del padre o la madre, cualquiera de los dos, de ese menor donde ratifique el matrimonio. Ahí quedó saneado, ¿ok? Porque recibió entonces la autorización del tutor, fuera el papá o la mamá. Pero genera un vicio. Cuando hablamos de la unión marital no es sinónimo de matrimonio, pero se asemeja en sus efectos patrimoniales al matrimonio, porque es que en el matrimonio, solo con ocasión del matrimonio, se conformó la sociedad conyugal. Entonces, todos los bienes que se adquirieron, así como las deudas en vigencia del matrimonio, deben ser liquidados y repartidos. Y eso es lo que se traslada a la unión marital. Pero es que la unión marital, cuando miramos la ley 54-90, dice que el hecho de que las personas convivan, solo con el hecho de la convivencia como tal, no va a generar la unión marital. Deben cumplirse unos requisitos para que sea declarada judicialmente. Al final, la unión marital se resume de dos formas. O puede ser declarada por las personas, por las partes, o declarada judicialmente. ¿Cómo la declaran las personas? Por ejemplo, a través de una conciliación. Nosotros en el centro de conciliación, cuando van dos personas y dicen, nosotros queremos hacer una conciliación para declarar la unión marital de hecho, lo que vamos a ver es exigir el registro civil de nacimiento
que tenga la nota válida para matrimonio, y con eso estamos demostrando que la persona no tiene ningún impedimento legal para casarse. Porque si la persona tuviera la anotación de un matrimonio, no puede declarar la unión marital. Porque la ley 5490 dice que se declara la unión marital entre aquellas personas que estaban aptas para casarse. Entonces, las personas van y lo declaran de mutuo acuerdo, de forma voluntaria. Otra cosa es que acuda alguna de las dos partes al notario y haga una declaración extrajuicio. Esa declaración extrajuicio no tiene ningún, no queda en el protocolo. ¿Qué es el protocolo que tiene el notario? El protocolo que tiene el notario es ese registro que queda de las escrituras, de los registros civiles, y que después uno va y pide copia del acto, del documento como tal, y se lo pide. ¿Sí me entiende? Entonces, esa declaración de unión marital, cuando se hace por declaración juramentada, eso no es, no queda en el protocolo. Después no va a dar ninguna copia a la notaría de que se realizó ahí la, la declaración de la unión marital. Lo único que hace el notario cuando se hace una declaración juramentada es decir, aquí llegó el señor Ricardo Pérez Erazo delante de mí, de Ricardo Pérez Erazo, identificado con la cédula de ciudadanía número tal, y dijo tal, 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 tal cosa. Yo como notario no voy a decir si lo que dijo Ricardo Pérez Erazo es cierto o no es cierto. Eso no me consta. Yo simplemente certifico lo que dijo el señor Ricardo Pérez Erazo. ¿Ok? Eso es lo que es la declaración juramentada. Entonces, cuando una persona va y dice, ah, es que estoy conviviendo con la otra persona desde tal época, y que eso sea considerado una prueba siquiera sumaria, por ejemplo, para reconocer a la otra persona como beneficiaria en la seguridad social, por ejemplo, en la salud. Eso es otra cosa, pero simplemente como para una declaración de que la persona está manifestándolo, pero no porque eso se considere como tal una declaración de unión marital. Entonces puede ser, digamos, a las buenas, van y lo declaran, como por ejemplo a través de la conciliación, o a las malas. ¿Y cuál es a las malas? Cuando se separaron de cuerpo, y antes de un año acudió cualquiera de los dos al juez y le solicitó al señor juez, agotando previamente la conciliación como requisito de procedibilidad, señor juez, cumplimos con estos requisitos que exige la ley 54 del 90, entonces declare que entre fulano y sutano existió una unión marital desde tal época hasta tal época. Y entonces de esa declaración surgen unos efectos que es la disolución y liquidación de esa sociedad patrimonial conformada con esa unión marital. Entonces no, no es sinónimo, o sea, no va a ser igual el matrimonio a la unión marital. Antes de darle la palabra a usted, estaba Pérez. Pérez, Sandra, y después no sé si Acosta iba a decir. Perdón, profe, ¿me puedes recordar la ley? Ley 54, ley 54 de 1990. Licenciado, solamente una duda, y es ante ese artículo 113 del Código Civil, ¿puede claramente ampararse un juez para declarar no nulo un matrimonio igualitario? ¿O tiene que cumplir el precepto de esa sentencia de la Corte? Porque se ha discutido mucho sobre el tema. Bueno, hasta donde tengo entendido, o sea, si nos vamos por la ley, pues el matrimonio igualitario no cumpliría con lo que establece el Código Civil, el Canon Civil. Pero hay, digamos, unos protocolos. Realmente no es que exista el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Legalmente no es que exista. Lo que existe es una, como si fuese una declaración de una unión marital, ¿sí? Una unión de dos personas que la hacen ante el notario y van y el notario deja la, hace la respectiva constancia porque se habilitó en virtud de esa sentencia por parte de la Superintendencia de Notariado y Registro un formato como un registro civil, ¿sí? Para ese tipo de actuaciones, pero no es como tal
que sea el registro civil de, digamos, como el matrimonio que está contemplado en el Código Civil, ¿sí? El hecho de que haya sido reconocido una unión marital, es como si fuese una unión marital. Que quieran hacer la parafernalia con una ceremonia y tal, eso es otra película. Al final, ¿qué es lo único que va a hacer el juez según la ley? Porque el juez hace el matrimonio civil. Lo que pasa es que dentro de nuestro contexto cultural, pensamos que tiene mayor tradición o mayor peso el rito religioso, pero legalmente es el matrimonio civil que se hace ante el juez y que después se le permitió a los notarios también hacer esta figura del matrimonio civil. Entonces, al final, ¿qué se hace en un matrimonio civil? Simplemente recitar las obligaciones que tienen los contrayentes y los declara casados. No más. Eso es lo que va a hacer la autoridad, llamado sea el juez o sea el notario. No sé si ustedes vieron, creo que hubo hace como unos meses, este año, si no estoy mal, hubo un juez en Cartagena donde se negó a realizar un matrimonio civil de parejas del mismo sexo. Y se enranchó en que no, y que no, y que no, y no les realizó el matrimonio. Basado en su concepción religiosa y amparado en la norma en que decía el matrimonio lo realizo como me dice la norma. Gracias, licenciado. Y también creo que se fue en contravía porque ya habían ratificado una sentencia y había quedado como cosa juzgada. Licenciado, ¿me permite? Primero estaba Sandra levantando la mano, después John, creo que era el otro. John y después tú. Dime, Sandra. Hola, doctor, buenas noches. Una pregunta. Dime. Bueno, la ley que estamos hablando, que salió hoy de los menores de 14 años, ¿no estaría viciada por el Código de Infancia y Adolescencia? Porque no se supone que para eso hicieron este código, para protegerlos a ellos, que eran infantes hasta los 14 años, de los 14 a los 10, hasta los 12. De los 12 a los 18 ya se volvían adolescentes y de los 18 en adelante pues ya eran mayores de edad. No. Digamos, bueno, primero lo que estamos mencionando no es que sea una ley, sino que es una sentencia de la Corte Suprema de Justicia como máximo órgano de la justicia ordinaria, donde resolvió una demanda. Entonces, sí se deben garantizar los derechos del menor, pero no conozco la sentencia, no la he leído a fondo, simplemente he leído algunos apartes de periodísticos, pero me lleva a mí a pensar como abogado, bueno, ¿dónde queda entonces la capacidad que tienen las partes? Y analizo como les decía ahorita, cuando tienen dos menores de edad, tienen un hijo, y van a exigir la fijación de una cuota, esos menores de edad no están habilitados para celebrar una conciliación o para que entonces, digamos, esa menor de edad vaya y presente una demanda, no está habilitada porque no tiene capacidad para otorgar un poder. Y tampoco podría, si nos fuéramos al escenario penal, la fiscalía iniciarle una investigación a ese joven menor de edad, padre del otro menor, del recién nacido, por decirlo de alguna forma, por el delito de inasistencia alimentaria, porque entonces ese menor tendría que ser investigado bajo los procesos de responsabilidad penal de los adolescentes. Y es donde entraría la norma, la 1098 del 2006, que busca en principio garantizarle o restablecerle los derechos a los menores. Entonces, en ese tipo de situaciones no es tan sencillo como decir no. Puede presentar la demanda o puede presentar la solicitud porque ya el hecho de haber tenido el hijo y haber consentido en tener relaciones sexuales y concebir un hijo, entonces ya lo habilitó de edad. No es así. O sea, va a seguir siendo
desde el punto de vista legal, un menor de edad. Igual ahí sería lo mismo. Los menores de edad, por ejemplo, no pueden trabajar. Los mayores de 14, para que trabajen, tiene que ser autorizado por la autoridad, por el Ministerio del Trabajo. Y para que la autoricen, entonces tiene que ser, uno, que ese menor de edad no esté desescolarizado, o sea, que esté en el colegio. Uno. Dos, que la jornada semanal no supere la mitad de la jornada laboral. La jornada laboral, acuérdense que son 48 horas a la semana. Bajó a 42, pero eso es por allá dentro de 4 o 5 años, eso no es ahora mismo. En este momento siguen siendo las 48. Entonces no podría trabajar más de 24 horas a la semana y tendría que ser en la contrajornada. Entonces, si estudia en el colegio en la mañana, podría estudiar y podría trabajar en las tardes. Porque lo que busca precisamente la norma es amparar el derecho a la educación que tiene el menor por encima del derecho al trabajo. Y, entonces, ese menor, por el hecho de ya tener 14 años, que ya puede ir a trabajar, ¿no? Ahora, que ustedes vean en la calle que hay una cantidad de niños trabajando, ahí le están violando los derechos. Entonces, ahí es donde interviene el ICBF y llega y le restablece los derechos al menor, se los quitan los padres y luego los puede incluso hasta declararla en estado de adoptabilidad. Profe, ¿y no sería lo mismo con el código de policía? Bueno, el mismo código de infancia y adolescencia que dice que las personas ya se toma como violación tener relaciones sexuales con un menor de 14 años. O sea, sería lo mismo, ¿no? Es algo absurdo. La corte aquí lo mencionó para los menores, para los mayores de 14. Precisamente viéndolo desde el punto de vista de la ley penal, de que se considera un acto sexual abusivo con menor de 14 años, por ejemplo, que es lo que se conoce en el lenguaje o en el algor penal, como tocamientos. Tocamientos como tal. O sea, solo con que hay un tocamiento se considera un delito si son menores de 14 años. Pero aquí la corte lo que está diciendo son mayores de 14. Pero incluso si sean mayores de 14, siguen siendo menores de edad, ¿dónde quedaría la capacidad? Ana Milena, antes de Ana Milena estaba John y después de John estaba Brian. John, Brian y Ana. Profe, sí, pues a mí me parece que esta ley del magistrado Villabona es muy buena, inclusive para nosotros en el arte del litigio, aunque... Ley sí, no, sentencia. Claro, porque aunque hay prueba siquiera sumaria para constituir una unión marital de hecho a partir de los 14, ¿sí? Nosotros vamos a tener que cesar esos efectos civiles para esos mayores de 14 años. Pero igual el magistrado Villabona nunca toca la capacidad, ¿sí? De hecho, él la ratifica por acompañamiento de los padres. Y yo creo que también para nosotros tenemos que verlo desde el otro punto de la barrera en cuanto a que se está expandiendo el derecho también a esos menores a esos mayores de 14 años, que de alguna manera pues no podemos constituir que dice que ya tienen la capacidad para decir que van a constituir una familia. Ahí es donde entramos nosotros a que si usted se va a casar, pues me llama cuando se aburra. pero el magistrado Villabona en ningún momento es... Ahora, sí hay que reformar la ley 54 del 90 por el mismo magistrado Tolosa. Pero sí hay que reformarla, pero nunca toca la capacidad. Claro, hay que reformarla porque es que antes del tema de los menores también estaba en discusión el tema de las parejas del mismo sexo. Porque al final, lo que hablábamos ahorita, lo que se extendió fue los efectos de la ley 54 sobre las personas del mismo sexo. Fue lo que se terminó haciendo en la sentencia que se conoce como el matrimonio igualitario. Por ejemplo, nosotros en el consultorio jurídico, en el centro de conciliación, hemos hecho declaraciones de uniones maritales de parejas del mismo sexo, porque pues ya está, digamos, como habilitado por parte del ministerio para hacer ese tipo de actividades. Lo que pasa es que son temas espinosos, son temas que no generan votos, y entonces para eso se necesita tener un padrino, se necesita tener un doliente, porque si no, no sale la reforma. Vamos a tener año y medio con la pandemia. Hace aproximadamente un año o un poquito más de un año,
surgió una iniciativa por parte del Ministerio de Justicia, le lograron a la Universidad Nacional y a otras universidades que colaboraran en la redacción de un nuevo texto del Código Civil, un proyecto para reformar el Código Civil. Eso murió. De eso no volvieron a decir nada. ¿Por qué? Porque es que reformar el Código Civil, el cual tiene más de 140 años de vigencia, o sea que se hace necesario corregirlo, modificarlo, no va a ser fácil modificarlo. ¿Por qué? Porque es que cuando se empiecen a mirar los articulados, como el de la definición del contrato de matrimonio, que dice que entre un hombre y una mujer, entonces ya va a cambiar esa definición y va a dejarse la puerta para que puedan ser legalmente parejas del mismo sexo. Y ahí es donde los políticos de ningún color, de ningún partido, le conviene tomar ese tipo de banderas. Porque es que mal o bien seguimos siendo un país mojigato. Entonces, comemos cuentos de las mayorías y de las cuestiones de concepciones religiosas y ese tipo de cosas. Y eso pesa más en la gente. Entonces los políticos no van a tomar ese tipo de iniciativa. Es decir, vamos a buscar modificar, porque de una vez hacen la campaña para decir que hay que estar en contra de esa reforma, porque esa reforma va a permitir entonces tal y tal y tal cosa, que eso es una afrenta, que eso es desde el punto de vista religioso tal cosa. Entonces, por eso, ese tipo de modificaciones, más allá de si uno está de acuerdo o no con eso, ese tipo de modificaciones no va a ser fácil lograr verlas en el corto plazo. O miren la eutanasia, entonces se meten también por el tema religioso. Si una persona ve que no tiene científicamente cura, perfectamente podría decir que la desconectaron. Perfectamente. Y sí, hay una sentencia de la eutanasia en la Corte Constitucional, pero aplicarla no es fácil, porque entonces el médico se pega de la objeción de conciencia y entonces ahí le van dilatando el trámite y se lo hacen engorroso, que no sea fácil aplicar entonces por ese tipo de amparo constitucional que ha establecido la Corte. Brian y Ana. Licenciado, buenas noches. Con el mayor de los respetos y consideraciones para con usted, en su discurso de hoy me ha confundido por lo siguiente. ¿Por qué? En todos los módulos nos han venido enseñando que las altas cortes, como órgano de cierre en las diferentes jurisdicciones, sientan una jurisprudencia que viene a crear derecho viviente a partir de la vivencia del pueblo, de los ciudadanos del común. En el caso de la capacidad de los menores, se nos ha dicho de que, por ejemplo, cuando la Corte Suprema de Justicia, a través de la sala de familia o civil, da una jurisprudencia, esa jurisprudencia viene a darle vivencia a ese derecho que de pronto en la norma como tal resulta vetusta, obsoleta, inaplicable, yo qué sé. Pero es que no es así, te lo explico por qué. Primero, la jurisprudencia es un conjunto de sentencias emitidas por altos tribunales, no solamente por las altas cortes, también puede ser por los tribunales. Segundo, las altas cortes no legislan, no es que saquen nuevas reglas, dan una interpretación a la ley en su sentencia. Otra cosa es que puedan generar un precedente judicial por el cual después otros operadores jurídicos, o sea, otros jueces, sigan ese pensamiento y entonces sigan saliendo sentencias en esa misma línea. Y es lo que después vamos a conocer como una línea jurisprudencial, pero una sola sentencia no es que vaya a lograr eso. Es cuando hay ese conjunto de sentencias, cuando ya hay varias que hablamos de jurisprudencia. Digamos, si lo trasladamos a un lenguaje más común, más popular, podríamos decir que una sola golondrina no hace verano. Entonces, se genera la discusión desde ese punto de vista de la óptica que trae en este caso, el magistrado ponente, y que es aprobada en sala esa sentencia. Pero hay algo que no podemos desconocer los abogados, y es el artículo 230
de la Constitución Política. Alguien que me ayude a buscar el artículo 230 de la Constitución Política, que dice que los jueces están sometidos al imperio de la ley. Otra cosa es que... Dependencia de los jueces. Ya lo tengo, profe. ¿Qué dice el 230? Artículos están sometidos al imperio de la ley, la equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial. Ok, muchas gracias. ¿Qué significa eso? Que el juez tiene que tomar la decisión por lo que dice la ley. O sea, para aplicar esos principios o la analogía y esos criterios auxiliares, no puede desconocer la norma. Y es que en la pirámide de Kelsen, me imagino que ustedes vieron en Derecho Constitucional la pirámide que él señala, donde está el rango de la ley y está en primer lugar la Constitución Política y el bloque de constitucionalidad, y que después siguen las leyes estatutarias, las leyes orgánicas, las leyes ordinarias, los decretos ley, las resoluciones ministeriales, las ordenanzas departamentales, los acuerdos municipales o acuerdos distritales y las resoluciones de los entes descentralizados. Porque cuando ustedes miran eso, la jurisprudencia está por debajo de la ley. O sea, es el concepto de ley, por debajo de la ley que sigue en las fuentes materiales, la costumbre. Después de la costumbre sigue la doctrina. Y la costumbre son utilizadas más que todo en el ámbito del derecho comercial o derecho mercantil como una fuente del derecho. Después sigue la doctrina, que son esos conceptos emitidos por los estudiosos del derecho, o que se conoce también como la doctrina probable. Y la jurisprudencia que son aquellas sentencias emitidas por los altos tribunales o por las altas cortes, varias sentencias sobre un mismo punto de derecho. Este es el orden de las fuentes del derecho, de las fuentes materiales del derecho. Debajo de eso estarían las fuentes auxiliares, que son las que tienen 230, que sería la analogía, la equidad, los principios generales del derecho. Entonces, ¿qué es lo primero que tiene que tener en cuenta un juez, cualquiera que sea el juez? La ley. No puede decir me voy a apartar de la ley. Si se aparta de la ley, está prevaricando. Cuando ustedes interpretan de manera literal el 230, ¿qué está diciendo? Que los jueces no pueden generar un precedente. O sea, no pueden cambiar la jurisprudencia, y para cambiarse, es decir, para apartarse de lo que ya se ha dicho anteriormente sobre un punto, tiene que justificar muy bien por qué se está cambiando. Y hay casos, por ejemplo, como, y creo que por la misma Corte Suprema, por allá en el gobierno de Samper, donde presentaron una acción de tutela por la cual perfectamente hubiera prosperado el proceso 8000 y Samper hubiera sido destituido en el juicio político. Y cambiaron su jurisprudencia en ese momento. Es decir, la línea jurisprudencial que traían sobre la interpretación de esa norma la cambiaron en ese fallo. Después volvieron a retomar la línea que traían antes. Entonces puede haber unas motivaciones muchas veces dentro de los fallos y después cambian. Al final los magistrados no están eternamente ahí. Tienen un periodo de 8 años y después, chao pescado, porque no pueden ser reelegidos. Entonces, no es que en una interpretación que se le dé, ya eso sea palabra de Dios o sea la ley. No, ellos están dando una interpretación. Por eso dije hace un rato, dura les, sed les. La ley es dura, pero es la ley. Entonces, ¿quiénes son los que? Porque dentro de esa organización del Estado, acuérdense que quien tiene la función de hacer la ley es el Congreso de la República, que puede excepcionalmente delegar esas facultades o esa facultad en el presidente de la República. Se llaman facultades extraordinarias, y esas facultades extraordinarias son temporales y
para X materia, o sea, son muy puntuales, por un periodo de tiempo y solo para una materia específica. ¿Por qué? Porque la función es del legislador, del Congreso de la República. Los jueces son independientes, cierto, son otra rama del poder público, pero no es que ellos van a estar por encima. Y hay un sistema de pesos y contrapesos. ¿Qué debe hacer entonces con lo que está haciendo esta sentencia de la Corte Suprema? Llamar la atención del legislador y decir, bueno, tenemos que verificar si hay una indebida interpretación de la ley y mirar entonces si necesitamos reformar la norma para que no hayan de pronto lugar a interpretaciones que no deban ser. Eso por, digamos, hablando en términos generales. No lo digo para generar confusión, simplemente es que hay una estructura del poder público por ramas y que la función de hacer la ley no puede ser modificada por los jueces y que los jueces no pueden ir a tomar una decisión judicial apartándose de la ley. Ah, entonces como esta persona no me cae bien, entonces voy a ponerle una sanción más alta a la que dice el Código Penal. No puede. Dime, Gisela. ¿Escuchas, profe? Buenas noches. ¿Sí, me escuchas? Sí. Ok. Profe, exacto, pues ya tenía entendido de que no se puede reelegir ningún candidato, por decirlo así. Y si la misma sociedad se encarga de reelegirlo, ¿tampoco se podría, profe? Me estás hablando del ejecutivo, del presidente. No, sí, pues, o la alcaldía, en este caso, una alcaldía. Las alcaldías tienen reglas diferentes a la presidencia de la República. El presidente no puede ser reelegido porque la Constitución se lo prohíbe. Y los alcaldes sí pueden ser reelegidos, pero no inmediatamente. Porque la norma dice que pueden ser reelegidos, pero no inmediatamente. Y los gobernadores también. ¿Pero tienen que esperar que un tiempo de un periodo o algo así? Por ejemplo, si la señora Claudia López termina su periodo y quiere presentarse a las elecciones siguientes, no puede. Al mismo cargo no puede. Tiene que esperar que pase otra persona para luego volver a postularse. Como el caso de Peñalosa. Okay. Peñalosa fue alcalde por allá a finales de los 90 y volvió a ser alcalde hace poco. Sí. Porque no podía ser. Y si aún así... ¿Y si la misma sociedad se encarga de, no sé, de llamarlo y no se puede? No se puede porque hay unas reglas electorales que ya están definidas previamente en la ley. Tendrían que ser modificadas, que fue lo que hizo Álvaro Uribe en el año 2005, cuando su partido político presentó una enmienda constitucional para que se modificara el articulito, para que permitiera la reelección inmediata, y entonces... fue reelegido en ese momento. Después, cuando llegó Juan Manuel Santos, ese articulito lo cambió nuevamente el Congreso y prohibió otra vez la reelección. Entonces, mientras la ley no se cambie, no podría. Listo, profe. Gracias. Bueno, mañana continuamos entonces hablando sobre las sanciones al negocio jurídico y los vicios del consentimiento, ¿ok? Y avanzamos mañana con la clasificación que establece la doctrina de los contratos atípicos. Dime, Hermina. Sí, doctor, buenas noches. Bueno, lo relacionado pues con la reforma al Código Civil, lo que posiblemente se pretendía era fusionar el Código Civil con el Código de Comercio, ¿verdad, doctor? Sí, esa era la de los 90. La propuesta de la década del 90. Sí, doctor. Valencia Zea y esos tratadistas, pero la del año pasado era tratar de modificar el Código Civil y de pronto no necesariamente unificar ambas legislaciones, aunque hay unificación de ambas legislaciones, por ejemplo, en Argentina y en Perú. Ellos no tienen un Código Civil y Código de Comercio, sino que tienen un Código de Derecho Privado, que tiene ambas legislaciones. Ya. Al final, si ustedes comparan el contenido del Código Civil con el contenido del Código de Comercio, es muy similar. Tienen unos libros que son idénticos, que son los libros de contrato
y los libros de bienes son muy similares. Entonces, desde ese ámbito, podría perfectamente buscarse la unificación. Bueno, nos vemos mañana. Feliz noche. Profe, tengo una pregunta. Doctor, feliz noche, doctor. Muchas gracias. William. Profe, tengo una pregunta. Gracias, profe. Muchas gracias. Feliz noche, doctor. Gracias. Profe, es que tengo una pregunta. Teniendo en cuenta los foros que su merced ya cargó en la plataforma, ahí está el 1 y el 2. ¿Los podemos ir respondiendo o se responde sí, diario? Sí, claro. Sí, si quiere. Ah, listo. Gracias. Listo. Ok, hasta mañana.